La leyenda de Korra es una de las series recientes más rescatables de Nickelodeon, siguiendo una temática seria y abordando muchos temas sociales. Pero además de esto, la producción y contenido del programa posee varias curiosidades. La serie es una secuela de Avatar, la leyenda de Aang, y temporalmente se ubica 70 años después de los acontecimientos de esta. El nombre original de la serie iba a ser Avatar, Legend of Korra, sin embargo, debido a un problema legal con la marca registrada por James Cameron, fue cambiado a The Legend of Korra, manteniéndose el término Avatar en el título para las versiones internacionales. Otro de los nombres alternativos era The Last Airbender, Legend of Korra. Sin embargo, este nombre fue descartado debido al disgusto de los fans, quienes pensaban que se asociaría con el fracaso de la película de acción real. En un principio, se tenía planeado que el programa fuera una miniserie de 20 episodios, pero más tarde se extendió a 52 capítulos, separados en 4 libros. Nickelodeon originalmente había suspendido la producción, ya que no les gustaba que Korra, la protagonista, fuera mujer. Sin embargo, luego de ver el primer episodio, cambiaron de opinión. En el tema de apertura aparecen varias encarnaciones del Avatar. Yoshi realiza tierra control, Roku efectúa fuego control, Aang aparece controlando el aire, mientras que Korra se le muestra dominando el agua. Korra es la encarnación del Avatar, por lo cual Aang en esta época se encuentra muerto. Sin embargo, aparece como adulto en algunos cameos. Sokka también ya ha fallecido en este punto de la historia, aunque se le muestra en su etapa adulta durante un flashback. Por el contrario, Katara, Toph y Zuko aún se encuentran vivos, a pesar de tener más de 80 años cada uno. Aang y Katara tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. El mayor fue llamado Mumi, en honor al rey de Omashu. La niña fue llamada Kia, como la madre de Katara. El hijo menor de Aang y Katara es llamado Tenzin, y los productores sacaron su nombre de Tenzin Gyatso, el Dalai Lama número 14. El personaje Mako recibe su nombre de Mako Iwamatsu, el actor de voz original del tío Iroh, quien falleció antes de que Avatar la leyenda de Aang terminara. El tío Iroh aparece un par de veces en esta serie, residiendo actualmente en el mundo de los espíritus. La actriz Seychelle Gabriel, quien presta su voz para Asami Sato, interpretó a la princesa Yue en la película El último maestro aire. La leyenda de Korra fue doblada en Chile, y la directora del doblaje fue Jessica Toledo, quien en Avatar, la leyenda de Aang, había doblado a Katara. El 7 de junio del 2014 se subieron por error a la página Nickelodeon Latinoamérica los capítulos del 3 al 6 del tercer libro, doblados al español, antes de que siquiera se supiera una fecha de estreno para este libro en Estados Unidos. Los creadores del programa, Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko, confirmaron que con el final querían demostrar que Korra y Asami desarrollaron sentimientos románticos mutuos. Si conoces más curiosidades sobre este programa o quieres hacer algún comentario sobre qué te pareció el video, no dudes en escribirlo. Hay más videos de curiosidades y reseñas en mi canal. Muchas gracias por visitarme y un saludo fraterno.